En dependencias del Colegio Patricio Lynch se realizó la décima versión del festival Los Niños le Cantan a la Patria el día jueves 8 de septiembre. En esta versión se presentaron los alumnos de los diferentes cursos con canciones, bailes. Además, el Club de Guasos se hizo presente con unos pies de nuestro baile nacional, la cueca, deleitando a los presentes de esta ceremonia. Estamos en la décima versión del festival Los Niños Cantan a la Patria. Cada año nosotros desarrollamos esta actividad para incentivar a los alumnos a participar de esta fiesta interpretando canciones chilenas, porque tenemos grupos folclóricos que son de adultos, está la rama femenina del Club de Guaso y la interpretación de los estudiantes. Los premios son entretenidos también para ellos porque es para esperar las fiestas patrias, son de dinero en efectivo. Cabe destacar la presentación en competencia de números de las diferentes zonas de nuestro país, llevados a cabo por las alumnas y alumnos del colegio, apoyados por profesores y apoderados del establecimiento, resultando en hermosas presentaciones artísticas. El jurado evaluó el canto, la puesta en escena y el nivel de preparación de las diferentes canciones presentadas en el festival. Bueno, me parece muy importante, creo que este colegio ha destacado siempre por sus actividades, y es una muestra más de que brota mucho en la chilenidad. Y durante estos días pienso que ha sido motivo de mucha emoción para todos los andacollinos y andacollinas, que ha habido mucha participación, sobre todo los estudiantes, los jóvenes. Así que eso es motivo de felicitarlos y desearles que sigan en este paso tan importante, porque mientras tengamos el rescate de nuestra identidad, nuestra tradición de lo que es las fiestas patrias en sí y representar profundamente lo que es el baile nacional, la cueca y el folclore en sí, creo que es motivo de mucha felicidad. Y bueno, felicitarles al colegio en forma general por poder hacer este gran evento donde participan sobre todo los niños que van motivando y que van creciendo con esa gran mentalidad que es querer a Chile. Me encanta cómo ellos están inculcando el folclore en los niños, y eso es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Por lo tanto, cuando la directora el año pasado me pidió si acaso podía ser jurado, no tuve ningún problema en decirle sí, ¿no? Porque si hay algo lindo que nosotros aquí en Andacollo tenemos que tener claro, es lo lindo que se está haciendo con los niños y el folclore que no puede perderse. Y eso es lo que más me ha llamado la atención, ¿ya? El numeroso público asistente se deleitó con una serie de productos costumbristas elaborados por los apoderados del colegio y disfrutó con esta hermosa actividad folclórica de este destacado colegio de nuestra comuna.